Good evening. How are you doing today? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Rafael. Está conectando el audio de Rafael. Good evening, Rafael. Está radio oyente, Rafael. No, sí. Rafael, Rafael. Creo que sí. Ah, ok. Bueno, vamos a empezar entonces. In this night, welcome a new one section for today. And as you know, for today we are going to learn our new things. Okay, but the first things that what we are going to do is remember or remind so the important things that we already study. Welcome, welcome to the race. How are you guys? How are you? Les tengo una noticia, una big news. ¿Quieren saber cuál es la big news? Michelle hermosa, perdóneme que no le contesté ayer. Eso es bullying. No, 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 ya voy a aclarar eso, ya le voy a dar la respuesta a Michelle. Mire, Michelle, qué No, y grosera. me tiene que dar copia porque así no se Hoy vale. me ha roto el corazón, Michelle, qué barbaridad. Vaya, muy bien. Y no me va a ver. ¿Cómo Teacher, no? Ajá. voy a apagar la cámara y voy a estar de oyente porque estoy trabajando. Y voy a estar a las 9, así que fracasamos. ¿Será cierto que va a trabajar? Sí. Pues Ah, sí. no veo que mira, pero estoy cenando. Ah, vaya, 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 Michelle, está perdonada Vamos. entonces. Está bella, Michelle. Vaya, muy bien. Bueno, Okay. vamos a let's Bye. start. Ah, no, no va, porque si sí me va a estar escuchando, deje de inventar que me está diciendo va, va a creer. Muy bien, bueno. Welcome, lady. Welcome, Estoy Jocelyn. comiendo. Welcome, Jocelyn. ¿Alguien más está working? Because algunos los veo que no me encienden camarita. Ya sea en el caso de Jocelyn y en el caso de Rafael, pues yo ya los vi, que es cierto que están en el workplace, en el lugar de trabajo. Pero ¿y los demás? What happened? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Con su cámara? Turn on your camera, please. A ver, a ver. ¿No? No. Jocelyn, no sé si está acomodándose. No sé si no puede encender su camarita, no sé. Pero este sería bueno que la fuéramos encendiendo, ¿verdad? Así que muy bien. Thank you. Bueno, a ver, ¿qué recordamos entonces con los que podemos participar? What do you remember from yesterday? Sorry. ¿Qué recuerda usted de ayer? ¿Qué estudiamos el día de ayer? We use past tense, simple, pasado Ajá, simple. muy bien. The simple past. Excellent. Welcome, Clara. Welcome, 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 Clara. No está Thank you. working, ¿verdad? ¿No? No, Ah, no. vaya. Está bien bañadita, está ya clarita. Bien fresca y aquí gran frío, ¿qué hace? Gran tormenta que Ya. acaba de caer. La tormenta le cayó a Clara probablemente, por eso Ah, está bien vaya. bañadita. Doble Por tocó. eso se bañó. Bueno, dígale usted, las flores se bañan, Sí, tienen dígale. que. Riegan. Vamos. Sí, las flores se riegan, ¿verdad, Clarita? Vaya, muy Yeah. bien. Vaya, entonces, aparte de Rafael y de Michelle, yo tengo entendido que nadie más is working, right? So you have to participate, so because this is the things that you have to do. And tell me, what do you remember from yesterday? Yo, teacher, ¿o quién? Como sea, usted o cualquier otro. Déjeme acordar. Ay, no, qué terrible. Si ayer lo hemos visto, eso está fresquito. Sí, ya me acordé, estábamos bien agregándole a los verbos en pasado el ED, el y de parece, no. Ajá, el IED y la D. Teacher, pero yo en lo último sí me quedé con una duda. Tell me, Judy, En welcome.
en unos verbos que yo no sé por qué, o sea, el sin, era san. Vaya, y yo me quedé perdida ya, ya no sin entendí. Sao, porque nos cambia, no quiere decir que a algunos solo le vamos a agregar ed, sino que cambia, ¿verdad? Vaya, Alfredo, muy bien, entonces ya tengo a Alfredo, tengo a Rafael y tengo a Michelle que están working, ¿ok? Gracias, Alfredo, thank you for letting me know. Ok, Clara, Jonathan Clara. También. Jonathan también, ¿a dónde está Jonathan? Jonathan no lo veo. Jonathan, pero si Jonathan no está acá. No, pero está trabajando. Por eso creo que no está conectado. Estamos trabajando. Dígale que se conecte a Jonathan, aunque sea como oyente. Años Dale. Tengo de no saber de Jonathan. Años tengo yo de no saber de Jonathan. Good evening, Judy. Good evening. Vaya, muy bien. Good evening, Judy. Ayer le extrañé, Yuri. Me dejó aquí solita. Va muy bien, entonces, vamos a, let's continue. Bueno, Clara, retomando su pregunta, ¿verdad? Not always we have the same meanings of or the same base and for in every single verb, because you have an verb, maybe you see a verb, but the translation, it could be the same, but maybe the spelling is different. Maybe we have to change the verb. So, teacher, ¿y por qué era since y luego so? Since is in present. See, in present, imperfect is seen, right? When we use perfect, a participle, sorry, que that is used in a perfect tense. O sea, el participio se utiliza en los perfect, perfect tense, ¿verdad? En el perfecto. Entonces, vamos a, no todos los verbos, solo, como este es sin, sí, solo le voy a agregar la D, no, porque no es así, ¿verdad? Ojo, también hay verbos en los que probablemente estamos diciendo, probablemente estamos diciendo, no, pero es que yo pienso que este verbo yo podría a lo mejor poner solo, ¿cómo decirle? Solo podría agregarle eso porque para mi forma de ser, no, porque los verbos, hay una regla para los verbos que ayer le estaba diciendo Jaime, ¿verdad? Y también con la, hago un paréntesis, ahorita que ya dije Jaime, también se me vino la pregunta que me mandó Jaime y Michelle que decía, ¿verdad? El wouldn't to, decía, I wouldn't like to stay in this place. Así tendría que ser la forma correcta de la oración, Michelle. Creo que usted me la mandó. Repeat, please. I wouldn't like to stay in this place. No sé si así ya la había hecho. Teacher, con respecto a lo de plataforma. Con respecto a la, ¿sí? Yo así la tengo en plataforma y me da error, creo que es error de plataforma. Ah, pues no, es error de plataforma porque si ya le está así. Yo así la tengo, es como. Sí, porque esta sí la hice de mucha. Como dos o tres me pasa lo mismo. Sí, ya pues sí. Igual yo no me queda bien esa. Vaya. Y así como se funcionó. I wouldn't stay, ¿verdad? I wouldn't stay. Stay in this place. Entonces ese error de plataforma no se preocupe porque eso no le va como a afectar, digamos, porque si ya es error generalizado como técnico de plataforma, pues no nos afecta en nada. Bueno, entonces retomando, ¿qué más recuerdan del día de ayer? ¿Qué más recuerda? Conectala nueva. So, can you tell me? No más. No more. Bueno, como se nos recuerda más, vamos a hacer un game. Ah, la noticia que les tengo. Antes de iniciar. Les tengo una noticia, así que a todos les va a encantar y les va a gustar, porque yo creo que algunos están trabajando ahora porque mañana es day off. Mañana es day off, ¿verdad? Y pues como es day off, usted sabe
que stay off, que descanso. Entonces mañana no nos vamos a conectar. Tiene vacación y nos vamos a ver hasta el día lunes. Sí, un Monday, ¿verdad? Nos vamos a ver el día lunes para todos. Anote, por favor, el día de mañana no va a haber clase, ¿verdad? Y no vaya a ser que pregunten en el grupo. ¿Y por qué no hay nadie en el grupo? No hay nadie en la clase. No, no, no. Es porque no van a haber clases. Mañana no clases. No class tomorrow. ¿Ok? No class for tomorrow. Así que usted debe de practicar. Aproveche para trabajar plataforma, aunque de hecho yo mañana voy a sentarme, como usted sabe, cada viernes, no, perdón, cada jueves, pero ahora no lo pude hacer. Mañana yo me voy a sentar tranquilamente a pasar esos ceros que usted tiene en plataforma hasta la fecha. Ay, qué mala la teacher. About teacher, you're about teacher, I didn't like it. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Solo deme un segundo. Necesito que alguien me diga hello porque no los escucho. Hello, teacher. No, gracias, gracias. Ok, bueno, vamos a empezar entonces. Usted tiene que, you try to organize that sentence. Y sin paso. Niño, yo soy la peste de Egipto con las siete plagas. Esa gripe no se me va. A ver, what is the correct order of this one? He had a party. Vamos a ver si me... No sé por qué se me traba. Voy a volver a compartir. Porque, no sé, ahí está. Comparto nuevamente y yo sé que... Bueno. ¡Esa! Le voy a ayudar. The girl. Give her mother. Car. Give a car her mother. Qué feo se oye. Hola. Se oye bien lejos y mucho eco. A ver, ¿quién más escucha eco? Yo no, teacher. Yo escucho eco. ¿No se escucha? Sí, se escucha mucho eco. Pero creo que es el micrófono de Jaime. Sí, ajá. Eco cuando él habla. Ajá. Sí, porque yo no escucho eso. Es relajo, mija. No, es que podría ser, it could be, porque no escuchamos eco. Entonces, por eso pregunto, cuando hay un problemita de conexión, yo siempre pregunto, ¿quién más lo escucha? Porque si yo sé que ya son siete o más, puede ser problema mío, ¿verdad? Pero si sé que solo una persona lo tiene, podría ser que tal vez su conexión, o tal vez otras cosas. Ustedes saben que en el mundo de la tecnología... En la viña del señor todo hay. Y cibernético nos puede pasar de todo. Exacto, Jaime. No es en realidad que nosotros pues queramos tener el problema, pero a veces se nota, incluso hasta la teacher le pasa. Okay, muy bien. What is this one? Ordenémosla y hasta que usted la ordene, yo la voy a ordenar. The ticket to zoo. He go bought. He bought. He bought what? He bought. To go. Bought ticket. The ticket. Or go. He bought the tickets. Muy bien. To go. Two. Nadie la dijo así. Así que está mala para ustedes. It's incorrect. ¿Qué pasó? Okay, this one. He played in the house. He played. He played. Yes, bones. Bones in the house. Bones in the house. ¿Qué boliche? ¿Qué es el teacher? Ajá, pero ahí está ordenada y no, it's incorrect.
He played bones in the house, así me dijeron. What happened in this one? ¿Y el dictionary qué me lo han hecho? Primero house. Se equivocó la máquina. Ah, la máquina se equivoca. Ajá. Ay, muchachito. In the house. He plays in the boat house. Y ojo con las preguntas, con los meanings, por favor. Averigüe los meanings. So, share the meanings. Tenga su diccionario a la par, ¿verdad? Una de las dinámicas que yo recuerdo que tenía sobre un teacher that I had, que no me decía los significados de las cosas, yo casi lloraba y me decía, no, saca su diccionario y averigua qué es. Y yo, de verdad que decía, este teacher me hace la vida de cuadrito, decía yo. ¿Y saben qué? Nunca cambió su actitud. Terminé todo el semestre de la universidad y me decía, no, compre un diccionario. Me tocaba ir a buscar el meaning de la palabra. Así que voy a aplicar la misma regla. Deben de ir entendiendo, ¿ya? Porque, teacher, ¿qué significa esto? Tal cosa. ¡Ah, qué fácil! Ni siquiera lo anotan. Entonces, no. De ahora en adelante, usted, yo le voy a preguntar qué significa y no le voy a dar el meaning, ¿ok? He ate hamburger. Ate hamburger. Ate hamburger. They didn't have fun. Have fun. Have fun. Eso, muy bien. She rode a horse. I didn't understand him. He cooked dinner. He drank water. Perfect. Perfect, pero lo dejaba que pensara, because you need to think about it, which is the correct one. Okay, voy a pasar lista. Just give me what time is it, because okay, creo que es suficiente tiempo para que se conecten, así el que no es I'm so sorry. Okay, give me 1 second. Okie dokie, here we go. Ya sé los que están de oyente, así que yo solo digo pues que ahí deben de estar. Entonces, alguien que no corresponda, pues no. Ni siquiera me informo si está de oyente, pues. Ok, aunque siempre debo de mencionarlo. Esté o no esté, yo siempre debo de mencionar para que usted pues vaya a tener una idea. Ok, just give me 1 second for a while because it's sharing. Alfredo Enrique Cornejo Ceseña. Present, teacher. Carlos Jonathan Valladares Mancía. Clara Marina Sánchez Moreno. Present. David Alberto Martínez Pérez. Present, teacher. Erika Michelle Escamierazo. Oye. Present, teacher. Y tú. Francisco Alexander Maravilla Melgar. ¿Y Francisco? ¿Quién sabe de Francisco? Nobody. Nadie. Bueno, Jaime Enrique Flores Sánchez. Ok. Díganme present, siempre. ¿Ok? Porque yo sé que están ahí, pero recuérdese que debe de quedar
evidenciado que están, aunque me levanten solo la manito, ¿ok? Present, teacher. Eso, Jaime, así, como que hoy sí comió. Ok. Jaime Vladimir Palacios García. Present, teacher. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. I know about her. Yo sé de ella. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita María Valladares. No, nadie sabe de Julia. Julia. No. Lady Marily González García. Present. Rafael Ernesto López. Present. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Present, teacher. Thank you. Muy bien, chicos. Thank you for your participation in attendance. Okay, guys. So we are going to start with our class for today. And as you know, today we have to study about always the past, but now in different way. Give me 1 second. ¿Se mira? ¿Sí se ve? ¿Se mira? Yep. Yeah. No se ve nada porque está cargando. Yes. Está cargando, bueno, yo no lo veo, ahí está. Bueno, our agenda says a greeting, and then we have to study how to use part of me and simple past, negative, and review. Ahora le hago una big question. What is the simple past in negative, guys? What is a simple past but in negative way? Do you know about it? Si alguien sabe, dígame, ¿verdad? Yo encantada de escucharle. No, nobody. Nadie. Tal vez no es que no lo sepamos, sino que no lo recordamos. Ah, vaya, no lo recuerdan, dice. Yeah. Vaya, lo vamos a ver de ese lado. Pues. Ah, you forget it. Okay, but now le voy a dar una pista para que empecemos a... A recordar. Ah, gracias, Michelle. Ay, Francisco, esperamos que mejore, dígale. Dígale que de mi parte espero que he get better soon, que mejore. Vaya, una pista. Let's see, when I say something that I didn't in the past, didn't do in the past. O sea, cuando yo digo algo que no quise hacer en el pasado, que no hice, ¿alguien sabe? No. Usted dígame. Teacher, y no es cuando nosotros hacemos así, así. Yo le voy a decir si sí, o si no, si podemos hacer algo mejor, o si anda cerca, o si anda lejos, o anda ya por Marte y lo voy a traer, ajá. Yes. Nobody. No creo si ustedes son bien inteligentes. Es lo mismo, el simple past que hemos estado viendo, pero ahora es diferente porque now it's different because, yes? It's was and where. No. Pero ahí está, por ahí vamos, ahí lo dice en affirmative. Ajá. Didn't. Por ahí, cabal. Ahí estamos. Excelente. ¿Verdad? El didn't, ¿verdad? El weren't, el wasn't. Pero más que todo, por ejemplo, usted dice, o sea, algo que nosotros no queremos o que no hicimos en el pasado, por algún motivo, entonces, ¿cuál será el negativo? El negativo del past tense, ¿ok? Negativo del past tense, ok. Simple past tense, a ver, ¿qué es eso? Simple past tense, y tenemos la forma
positive. Y hoy vamos a tocar la negative. So we're talking about negative. But in negative, you say that is subject plus did not plus verb. Okay? Plus the object. No me vea la question porque no, eso lo vamos a ver después. Siempre acá. Ok. Si usted se fija, necesito un voluntario que me lea estos ejemplos. Ahorita yo lo voy a señalar y esa persona me va a leer. A ver. Some volunteer to read this one. I ate an apple in the morning. I did not eat an apple in the morning. Did I eat an apple in the morning? Excelente. ¿Y qué notó aquí? Vamos a ver. Acá. ¿Qué dice en esa segunda? Did not o did not. I did not. ¿Y cómo cree que nosotros vamos a abreviar el did not? Didn't. 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 Y si yo digo yo no fui, porque estamos con el was, lo tengo en afirmativo. Pero ahora quiero decir yo no fui. I didn't was. I didn't was. Excelente. I didn't was. Entonces, usted sabe, ¿verdad? No, sorry, no. Cuando decimos I didn't was, no, sino que I wasn't, ok, I wasn't, ¿verdad? El wasn't es el pasado, pero solo lo estoy pasando a negativo, wasn't. Where, porque sabemos que para you, para you, ya es where, ¿verdad? They, where, pero cuando decimos no fueron, ¿verdad? They weren't my friends. Ellos no fueron mis amigos. Y acá estamos utilizando mucho el did not. ¿Qué se denomina didn't? ¿Verdad? Didn't o depende del verbo que tengamos y lo pasamos a negativo. Pero ojo, en algunos cuando ya estamos utilizando el didn't, ¿verdad? Yo no hice, yo no escribí, yo no terminé, yo no sabía, yo no encontré. Yo no hice, yo no conocí, yo no conducí, yo no vi. Entonces, esas cosas, entonces el verbo se mantiene siempre en una forma base, ¿verdad? Siempre se va a mantener en una forma base. Y lo que vamos a hacer es prácticamente que decimos, ah, como se mantiene en forma base, realmente yo no puedo cambiar ese verbo. ¿Por qué no lo puedo cambiar? Vamos a ver. ¿Por qué no puedo cambiar? Porque el verbo auxiliar ahí observa el cambio. Porque el auxiliar ya me está haciendo el cambio. Muy bien, David. Thank you. Entonces, algo muy importante es que yo tengo que ver primero, ¿verdad? The first thing that I want to notice is, ah, yes, I know. Now I understand that you maybe, ¿verdad? That you maybe. You say, ah, okay. ¿Qué pasó? Ah, okay. Entonces, I don't need it to change. I don't need it to change my verb. Why? The simple reason is, if I have an auxiliary, that is the, permítanme que no sé qué pasó porque dejo de compartir. If, for example, I want to say que yo no vi que estaba, yo no vi, vamos a darle contexto, yo no vi la mesa, yo no vi la mesa. Okay, I didn't see the table, yes, y no me va a cambiar, teacher, nada cuando yo diga, por ejemplo, teacher, si yo quiero decir, teacher, yo no tengo que cambiar ese verbo a pasado, no es necesario que usted cambie ese verbo pasado, porque simple y sencillamente tenemos un auxiliar, y ese auxiliar me hace la función de los, for example,
¿verdad? In the main's for write, finish, know, find, do, make, meet, try. En sí, como usted está viendo acá en pantalla, ¿se ve lo que está presentando? No, teacher. No se ve. No. No. Vaya, permítame un segundo otra vez. Entonces, ojo con lo que yo le digo, ¿verdad? Porque en muchos casos yo he visto, yo he notado que hay personas que me cambian el verbo. Teacher, ¿y el auxiliar tiene mucho que ver? No es que tenga mucho que ver el auxiliar, porque realmente no es que nosotros queramos. So, we change the verb because we have an auxiliary. No. Because we have the auxiliary and then we have the verb. So, in the main's form, because as the rule says, if you have this one, that is amin, you have to say did not. Imagine, so negative, what is the structure? That is, a little bit important that you have to keep in your mind, because also it's helpful to you at the moment that you want to say an action. Subject plus did not plus verb. So, the first form, o sea, entre paréntesis dice verbo, pero the first form, o sea, la primera forma del verbo, ¿cuál es? Which one it is? Es la forma base. Es la forma base. Is the base form. Is the base form. Excellent. Is the base form. Plus the object. Object will be the complement. Okay. El objeto puede ser el complement, puede ser el objeto too. Okay, and you say, teacher, for that reason, says in question number two, I did not eat an apple in the morning. Luego, in another example, we say, for example, I did not live in Denlin 2 years ago. I not live, or I didn't live. Live, okay. Luego tenemos, she did not come to my house last night. O sea, ella no vino. She didn't come. She didn't come to my house last night. Es común ver el did not. It's less common because the majority of things of the case that we have to use didn't. Always you heard something, for example, some people from United States, when they visit our country, they say, I didn't do this one because it's some, I didn't do the homework yesterday, not because it was so late. So it's possible to me to do that homework. So for the reason I didn't do. Okay, ellos dicen, okay, no hice la tarea anoche porque ya no tuve tiempo, estaba difícil y ya no pude, y yo no lo pude hacer la tarea porque no estaba en mi alcance. Entonces, ellos están hablando in past, y cuando, when they speak in English, they use the most contraction use in a possible way. O sea, de tal manera posible, ellos, they use only, for example, let's see. They use just in contraction, 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 a lot of contractions, a lot of contraction. Because, remember, so for like, for example, they use can't instead of cannot, so yet they say can't. Can't. Instead of they say did not, they say didn't. Instead of they say was not, they say wasn't. Instead of they say we were not, they say we weren't. So, for example, when we have to use, or for what we have to use the affirmative way. So, for example, I, you, we, and they, we have to use, for example, was. But in negative, you know that it wasn't. I mean, depend of the, let's see, it's depend of, how can I say that? Instead of, they say a lot of phrase that in less common way. It's used just contraction, o sea, en manera de que es más, menos, o sea, más común, ¿verdad? Y menos común también
el hecho de estar diciendo pues palabras que se puedan ampliar, ¿verdad? En nuestro vocabulario, sino pues más bien ellos están más que todo más que todo hablando con las contractions. Entonces, acá luego tenemos in this one, the most important that I have to read in this night is this one, because, you know, tenemos muchos verbos, ¿ok? No vi, ¿verdad? No estaba, I wasn't, ¿verdad? In a place, ¿ok? Mire. Did not. Another one did not. Another we have did not. And another we have did not. I'm sorry. In the morning. Yeah, oh my God, teacher, this is a mess. Okay, this is the second. And this is the second too. So teacher, why just you have to make a remark? The second example, the first we have just a focus on this example, right? Let's see. This one. If you notice, if you read it, so it says just did not, and did not. It's the same if I use, oh, I say, I didn't, and a lot of I didn't. So this is our on the slides, okay? Where in this one you have this sentence, simple past negative, and you say, you just need, no, I didn't do it. Mary didn't write the letter. I did. They didn't finish what they start. We didn't know our teacher were there. The police didn't find anything important in this area. Someone didn't do their task today. Y así vamos viendo todos los ejemplos. Entonces, como esos ejemplos, ustedes los tienen en pantalla. Right now you are going to do 10 examples. Pero lo vamos a hacer. 10 examples acerca de su familia. Es decir, yo digo, my sister didn't take a shower yesterday. Mi hermana no se bañó ayer. Okay, just as an example. Okay, just as an example. Solo un ejemplo, si se baña. Entonces usted ahora va a utilizar nombres. Puede decir, por ejemplo, un ejemplo puede ser Ana and María didn't watch the movie, okay? Entonces usted, you are going to write 10 examples, ¿verdad? 10 examples. Utilizando los verbos que pues ya hemos visto, ¿verdad? Y hay toda la explicación que yo le he dado a continuación, usted va a hacer 10 examples, ¿okay? Muy bien, guys, we are going to work in this one, and just give me one second. In six minutes, I'm going to ask to you, okay? So work in that.
Okay, guys, ready? Sí, ¿verdad? Ya estamos ready. Uy, I'm worried about se me fue la palabra, niños. Todo olvido. I'm worried about the attendance list. Preocupado por la lista. Eso era lo que les iba a decir. Porque, so I see just 11, no, just 10 students. Solo estoy viendo 10 estudiantes. Sé que por motivos de trabajo no se están conectando, pero deberían de estar siempre conectaditos. A los que ustedes conozcan, ¿verdad? Solo infórmele, ¿verdad? Sí. Voy a tratar de avisarle, ¿verdad? Porque aunque usted esté trabajando, conéctese como oyente. Sé que algo va a escuchar y se le va a quedar. Vaya, muy bien. Voy a empezar entonces con los que no son oyentes. Como usted sabe, vamos a empezar esta in this occasion with Jaime. Jaime Enrique Flores. Jaime. Ok, solo tengo 2, 4, 6, 7. Ok, don't worry. It's okay. Okay. Alessandra is my daughter. Daughter. Alessandra didn't feel good yesterday. No sé si ha empleado bien el good o el well. Didn't feel good o well. No, didn't feel well. Well, okay. Alessandra didn't feel well yesterday. Axel is my son. Axel didn't do his homework yesterday. Muffy is my pet. Muffy didn't eat last night. My mom didn't cook my dinner. My father didn't sleep the last night. Alessandra didn't go to school yesterday. We didn't watch some popera. Son poperas. Yeah. Son poperas. Son poperas. Excellent. Okay. Is solo eso, just that. Yeah. Excellent, Jaime. Good. Well done. Excelente. Mire, me gustaron sus ejemplos. Well redact. Okay, let's see. Well redact. David Alberto, ¿por qué no quiere que le veamos a David Alberto? Tiene pena, ¿verdad, David? Yes, teacher, soy tímido. Soy tímida, dice. Vaya, quítese la pena. Ahora su cámara, okay. Muchachito. Vamos a ver si están bien, teacher. Vaya, muy bien. My grandmother didn't listen the alarm. My dog didn't run fast. My cousin didn't eat fish. My sister didn't take a nap. Carlos didn't make this coffee. Sophia didn't have a dog. My brother didn't drive the car. Kenya didn't cook lasagna. So let's think. Excellent. Muy bien. Thank you. Well done. Vamos a ver. Let's see. Continuamos con... Lady. My mom didn't clean the house last week. My brother didn't drive his motorcycle last month. My cousin didn't go to work yesterday. They didn't eat pizza last Monday. We didn't drink beer last year. Yesterday, I didn't do anything. I didn't visit my grandmother last week. I didn't talk with my friends last month. And... only that. Okay, thank you. Good pronunciation, lady, and good redact too. Excellent, thank you. Jocelyn, what about you? Tiene microfonito apagado. Ahí está, ya lo encendió. Jenny and I
didn't drink coffee yesterday in the night. Monica didn't sleep early yesterday. Alexa didn't cook chicken for dinner. Jenny didn't check her social label. Monica and Alexa didn't watch a movie with me. Ronald didn't drive a car in the last weekend. Stephanie didn't sell the vegetables. Ronald and Alexa didn't go to the supermarket. Andres didn't play video games yesterday in the afternoon. Monica and I didn't do exercise. Finish. Excellent, Jocelyn. I like your examples because you are very clear and says yesterday, tomorrow, and yesterday in the morning. So, because you mentioned in a specific time that you didn't do that action. O sea, dio cabal el punto exacto en el que mencionaba la acción cuando no la hizo. O sea, en el tiempo exacto. O sea, no me bañé ayer en la tarde, no estudié ayer por la mañana, no comí ayer por la noche. Entonces, esas palabras, last night, in the morning, like yesterday in the morning, entonces, son como bien específicas. Good, well done. Congratulations, Jocelyn. Vamos, Clara, let's go. Evelyn didn't like good. Mario didn't work every day. Alba didn't eat bread. Joanna and Delmi didn't play basketball. I didn't dance. Francisco didn't work in the Sunday. Alexandra didn't study. Marina didn't paint. Jorge didn't clean clothes. Yes. My sister didn't try in the dry the car. Okay, thank you. Muy bien, it's okay. So, generalidad hasta el final. Okay, Vladimir, Jaime Vladimir. Yes, teacher. I have only 5, teacher. Okay, don't worry. My father didn't go to your job yesterday. My brother didn't travel to another country the last month. Jose didn't have the case yesterday in the afternoon. William didn't study for the class. Jaime didn't eat pupusas yesterday. Excellent, muy bien. Vaya, muy bien. Generalidades están buenas, ¿verdad? En lo que escuché. So, en lo que escuché están bien. Lo único, chicos, que no olvide. Esto es algo como para que usted no lo olvide y sea como bien determinado usted en la manera de que usted recuerde. ¿Qué va a hacer usted? Y pregunto, if I have a big question. So, it's possible that can you change in the third person did or didn't in negative? ¿Cómo fue la pregunta? Si vamos a cambiar este did en tercera persona, decimos didn't. Voy a cambiarlo cuando yo tenga el subject. He, she, and it? No. Why not? Why not? Why not? Why not we have to change it? ¿Por qué no lo vamos a cambiar? Porque es un pronombre que es un auxiliar que se usa para todos los pronombres, pienso yo. Because it's auxiliary, porque no cambia. Excelente, Daniel. Y, perdón, Jaime. Y ¿saben qué es lo más importante? Que no va a cambiar, no porque queramos, o sea, sino porque la regla lo establece, que aunque sea tercera persona, nuestro auxiliar no va a cambiar ni aunque pase de affirmative to negative. ¿Ok?
Entonces, usted puede utilizar este didn't, pero ojo, el y teacher y el verbo entonces en tercera persona, si yo digo María didn't take a nap, ¿cómo lo voy a poner? O sea, el verbo le va a quedar tal cual. Y es lo que a usted le va, perdón. Es lo que a usted le va a valer. Usted dice, ah, ok, entonces, ah, ok, porque acá tenemos, ¿verdad? Igual acá tenemos, aquí dice, aquí tenemos a Paula. Teacher, ¿quién es Paula? Paula is an example. Paula, who is Paula? Paula didn't drive the old truck. Sorry. Entonces, aunque nosotros cambiemos que sea the third person, nunca va a cambiar, never. Ok, aquí tenemos estas, así que usted me va a ayudar. Tell me, number two. Ok, la vamos a empezar negative. Ok, but first we have to read. Simple past negative, mire. Negative, ¿qué pasa en el affirmative? ¿Qué pasa en el affirmative? ¿Cómo es el affirmative? According to knowledge that we already studied from yesterday. En afirmativo solo es did. Ajá, no. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero en el affirmative, en el past, no vamos a hacer más nada que solo use the verb. Por ejemplo, ahí dice, I, you, he, she, it, we, they, play tennis, watch movies, listen to music, ate pizza, no eat, ate, porque eat es en presente. ¿Sí? Hoy sí entendemos. ¿Estamos ahí en sintonía? Yes, teacher. En sí. La simple el verbo pasa pasado, pero en la otra sí se ocupa el didn't y el verbo queda en su base, en su forma base. Exacto. Pero si yo quiero decir que yo no estaba, solo digo wasn't, ya no usando didn't. Esa es otra forma, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, yo no estaba en el banco. I wasn't in the bank. In the bank. Uh-huh. I wasn't in the bank. Ellos no estaban en el banco. Páselo negativo. They wasn't in the bank. They weren't in the bank. In the bank. Uh-huh. Weren't, porque para ellos, they, ¿verdad? Utilizamos were, mi niña preciosa. Jocelyn, ahí solo sería de corroborar qué verbo es y ya, eso sería. Muy bien, entonces, ojo cuando yo le digo pues que usted tiene que tener el cuidado, ¿verdad? De tenerlo, porque simple y sencillamente se me va a decir, teacher, pero igual, o sea, no cambia, no, ¿cómo no? O sea, en tercera persona usted no va a cambiar absolutamente nada. Pero ojo con los verbos que sí se cambian, ¿verdad? Y usted sabe cuáles son. Muy bien. Bueno, ¿qué dice acá entonces la indicación? Dice, write a sentence beloved their negative forms, study the box above. Ya no mira la teacher. Te choca, niños. Te choca. ¿Qué vamos a hacer? What we are going to do? Judy... Y Davidcito, por favor, con esas cámaras, no hace que a mí me linchen, niños. Un ratito. Sí, bueno. Yo sé que ustedes pueden levantarse, a lo mejor estirarse y quieren apagar su camarita, pues que unos 5 minutos y luego regresan. Pero con David, no sé, David. David, ¿qué le pasó? ¿David no tiene cámara o qué? Ya, teacher, ya la voy a activar. Ay, muchachito. 5 minutos y toda la clase la tenés apagada. Ay, no, David, esa ya es arana. Vale, muy bien. No, lo digo porque debe de ser rules, ¿ok? Va, muy bien. Vamos a ver, number two. Vamos a pasarla a negative. Dígame. Number two. They weren't. Lunch at the cafeteria. They weren't. They didn't know it. ¿Por qué? Porque ellos. They...
se me están equivocando, es didn't, cabal. No weren't, si dice they ate lunch at the cafeteria. O sea, they didn't. They didn't eat lunch at the cafeteria. Uy, me comí el lunch. They didn't eat lunch. Number three. My sister didn't play basketball with her friends. Didn't play basketball with her friends. With her friends. With her friends. Number four. I didn't read the newspaper on the train. Le faltó el verbo. Read. Uy, me lo comí. I didn't read. Gracias, Peña. Read a newspaper. On the train. Ay, no. Y lo vamos a dejar de un solo, lo vamos a hacer más chiquito para que ustedes puedan ver. Bueno, no sé si es más chiquito. No. Bueno. Okay, you train last week. It didn't rain that last week. Rain last week. Muy bien, vamos a ver. Number six. I didn't feel sick, so I saw a doctor. So sick. I see. So is our doctor. I didn't see a doctor. No. I didn't. Why? Porque the first option is that I didn't feel sick. No, I didn't feel
Ah, yes, porque no se sentía, dice, enfermo. So I didn't go to the doctor. Sí, porque no se sentía. It's okay. Si usted no se siente enfermo, no va a ir al doctor, vea. Quiere ver por qué. En eso que le da por poner dieta menos, ¿verdad? Miren, sí. Pero ahí sería sí. Oye, miren, sí, perdón, sí. Bueno, lo voy a poner así. No se va a entender. Pero para no volver a reescribir. Ok, lo voy a poner por acá. Creo que no sé. Uy, no. Pero ustedes saben que es sí. Ok. Tomás, ¿qué le pasó a Tomás? Tomás didn't have a good time at the didn't party. Have. Estamos hablando de Tomás. Yes, yes, has. Didn't has a good time at the party. Ay, no, Dios mío. ¿Qué le pasa a esta cosa? La teacher tiene Parkinson, creo. Ok, Thomas. Tiren. Number 8. Susan didn't like the movie. I didn't see at the shopping mall on Saturday. Yeah. I didn't see the shopping mall on Saturday. And number 10. My wife didn't buy a new hat this morning. A new hat this morning. Okay. How was the exercise? ¿Cómo estuvo el exercise? How was it? Easy. Pretty easy. Tan fácil. So. Tan fácil que lo hago con los ojos cerrados. ¿Sí? ¿Será que se puede hacer con los ojos cerrados todo eso? ¿Será? ¿O no será? No. No será. Todavía no. ¿Todavía no se anima? Yo sé que sí. Usted se tiene que animar. Pero mire, con todo lo que hemos estado, ¿verdad? Tratando acá de ver. Tenemos que tener en claro, ¿verdad? Muy, muy en claro. Permítame un segundo.
que no siempre nosotros es como que, ah, teacher, necesito, pues la verdad, que nos explique, ¿verdad? Porque el verbo no cambia, o porque tengo mala la oración, ¿verdad? Y así se nos puede, o sea, hacer muchas cosas que a lo mejor las podemos ver fáciles, pero a la larga, no, todavía no dominamos esto. ¿Y por qué menciono esto? Porque when you have an adult, you maybe say, oh, yes, teacher. Yes, I know that I want to show you that maybe it's wrong. So you say that it's not possible, right? Entonces, esas cosas son las que nos van ayudando a darnos cuenta que tanto conocimiento nosotros necesitamos, ¿verdad? And please practice y practique. Por eso es que a veces en las plataformas, ¿verdad? A cuando son errores de plataforma, pues no los culpo, pero muchas veces es cuando dejamos muchas cosas de lado y es como que, ¿verdad? ¿En qué momento, teacher, yo voy a analizar? Entonces yo le pregunto, ¿puede hacer un ejercicio con los ojos cerrados usted? No. No. Yeah. Yes. Vale, entonces el siguiente. Yeah. El siguiente, make a... Ok, usted lo hace, ¿ok? Muy bien. Made equations. Made the past simple, so positive, negative, or questions. Ah, pero la question no la hemos visto. Vaya, vamos a dejar una cosa. Esta es question. Voy a señalar las que son question y esas, pues, tranquilo. No las haga. Estas dos son question. No, pero se lo voy a sombrear para no hacerle el relajo. Teacher, quizás son todas las que tienen el signo de interrogación. Sí, todas las que son el signo, pero se la puede señalar para que... Uy. No se me vayan a equivocar. Solo las que tienen el signo de interrogación, usted sabe que no las deberá de hacer. Mientras lo voy a dejar trabajando. Y en 2 minutos, como usted lo hace con los ojitos cerrados. En 2 minutos arrancamos, ¿ok? Acá hay otra, ¿eh? Esas no. Esa la teacher les va a decir. Number 7. Casi todas, teacher. Ajá, por eso 2 minutos he dado, para que ustedes piensen, y como ya pasaron los 2 minutos, teacher, no sea mala, solo 1 minuto ha pasado. Yo viendo los números estaba, teacher, no vale. Ya pasó el tiempo, ya ve, por eso viendo cuáles no iba a ser, se lo comí el tiempo. Ok, ay, ¿qué? ¿Sería la primera? Ay, drink. In the beer last night. No, miren, espérenme que esto. Mira, ¿cuál era, niños? Didn't drink. Luego, number 2. Pero y no dice que sea negativo. Uy, no, Ela, no, esa no, ajá. Ah, pues entonces, ¿cuál sería el past de get? Is. Solo que cambia. Una palabra, una letra le cambia. Got. Uh-huh.
Got. Got, gracias. La teacher ya iba con todas negativas. Ok, ¿por qué las de pregunta no? Porque eso lo vamos a tocar el, on Monday. Ok, number five. I didn't change. Didn't change, así no se mira por la otra. Ajá. Number six. ¿Cómo sería el past de wake up? Make. ¿Ah? Make. Wake up. The wake up. Like this? ¿Así o está malo? No puede ser. Ajá, ¿cómo sería? Walk. Walk up. Uy. Pero no me queda donde yo quiero. Okay, walk up. Vamos a ver. Nadie me dijo si así era el verbo. ¿Es así o no es así? ¿Is correct or is wrong? Vamos a ver. Correct. Correct, teacher. Voy a poner un incorrecto, tal vez. Tal vez no se están durmiendo. Va, muy bien. I. El past de receive. 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 Received, excellent. Ya vi que se les queda lo que estudian. Es que como que no. No sé por qué eso no se mueve de lugar. Con D, teacher. Escribió una S. Voy a apretar la, la tecla de la P. Es que miren, estoy detallando, ahí está. Bueno, muy bien. No se mira, pero es así. A ver, my uncle died. Died. El pasado de die. No me voy a mover hasta que usted no me lo dé, porque ese no lo me hemos visto. Died. Died. Like this one? Yes. Uy, abajo. Okay. We didn't use. We didn't use the computer last night. Okay, what else? I studied in you. Please. Hello. Mm-hmm. Live. Live. Ajá. El pas, el pas de live. 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 El pas de read. 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 Ay, cómo es esta fácil. Read. And I not watch. I didn't watch TV. I didn't watch TV. And number 14. He didn't study. Mm-hmm.
number 18. He has a shower. He has a shower. Has, no. Has. Muy bien. Excellent. Y ahí vamos avanzando, ¿verdad? En lo que es nuestros ejercicios. Tenemos otro por acá. Y este dice que lo va a pasar en affirmative y negative, menos el interrogative. Ese no lo va a hacer, solo affirmative y negative. Pero este no lo va a escribir la teacher, sino que necesita que usted se lo vaya diciendo. Entonces lo va a hacer todos, ¿verdad? Porque no sabe qué número le va a tocar. Y lo vamos, le voy a dar 5 minutitos. O sea, que aquí toditos lo va a hacer. Pero qué número le va a tocar no sabe porque yo le voy a ir diciendo qué número. ¿Ok? Estamos. Entonces acá sí lo va a tener que hacer. Y nada más la teacher no lo va a poner en pantalla porque usted lo va a decir. ¿Me doy a entender, chicos? Solo en afirmativo sería, teacher. Todo eso. A ti, negativo. Que es lo que hemos estado viendo. Ajá. Solo la question, la interrogative que la vamos a dejar. Pero de ahí usted tiene que hacerlas todas. ¿Qué número le va a tocar? No sé. ¿Verdad? Entonces sí le voy a dar los 6 minutos quizás para que ustedes tengan y ya he hecho, ¿verdad? Y me va a decir, no, teacher, es que solo 7 hice. Entonces, les voy a dar. Y si no han terminado, me extiendo solo 2 minutitos más y luego empezamos. ¿Ok? Porque ese necesito que usted lo haga, no que la teacher lo haga, porque entonces, pues, no sé si realmente están entendiendo el tema. Work on that.
Finish. Just finish. No, teacher. No, teacher. Yes. No. We need more time. Un minuto más. No, 3 minutes. No, no. Vaya. Voy a ser tan cruel hasta las 8, le voy a preguntar. Le voy a bajar 2. Voy a hacerle oferta. Vaya. Un minuto más y empezamos, ¿ok? Finish, yes, finish, 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 finish. Yes, no, teacher. No, como no, I see not, teacher. Dicen por ahí. I'm ready. Okay, vaya, como ya están ready, Jaime, one. Jaime, Enrique. Okay, he knocked at the door. He didn't knock at the door. Number two. Harry. Lied to his mom. Harry didn't lie to his mom. Mom lifted her bags. Mom didn't lift her bags. They liked this program. They didn't like this program. You listened to the MP3 in June. Okay, hasta las 5, Jaime, porque vamos a ver quién más tiene. Ajá. You didn't listen to the MP3 in June. In June, excellent, thank you. Boy, amen. David, numbers 8. Number 8 and number 2. Number 8. And number 2. Y número 2. I looked at the photos. I didn't look at the photos. Photos. Okay. Number two. Number two, sí. Harry lied to his mom. Harry didn't lie to his mom.
Lady, number 9, 10, and 7. My loved dancing. I didn't love dancing. I believed her. I didn't believe her. And which one? The other? 7. He looked the gate. He didn't look the gate. Excellent. Clara, number 4 and number 6. Sara, Clara tiene el micrófono apagado. 4 and 6, me dijo. Yes, 4 and 6. They didn't like this program. ¿Y en afirma? They like it. Ay, no, no puedo. Like it. Yes, liked this program. Excellent. Thank you. Number 6. Number 6. We didn't live in Cambridge. Cambridge. Excellent. Thank you. Yuri, number 10 Cambridge. Number in Cambridge. Number 10 and number 5. Yuri? Yuri, el micrófono. I believe her. I didn't believe her. You listen to the MP3 in June. You didn't listen to the MP3 in June. Okay. Thank you. Vamos con Jaime Vladimir, number 4, number 5, and number 8. Y después Alberto. Jaime Vladimir, no me apague cámara. Es que me acabo de estar atorando, tenía una levantada, teacher. Vaya. Pero ya hasta las 6 ya he hecho, teacher, ya no alcanza a terminar. Ya le pasó la atoración, así que encienda la cámara. Hasta las 6 ya he hecho, teacher. Vaya, entonces dígame la 4, la 2, and 6. The 4. No. Ajá, 4, 2, and 6. 4, 2, and 6. They like these programs. They didn't like these programs. Number 2, Harry lead this noon. Light. Harry didn't like this noon. Number 4, 2, and what? 2, le dije. 6. 6. Mm-hmm. 6. We live in Cambridge. We didn't live in Cambridge. Okay. David, number 1, number 8, and number 9. Number 1, teacher. Number 1, number 8, and number 1, and number 9. 9. 1, okay. Number 9, and number 10, perdón. Eso no las había terminado, teacher, la 9 y la 10. Solo voy a decir la 8 y la 1. Vaya, está bien. He cooked at the door. He didn't knock at the door. I looked at the poros, ese ya le había dicho. Ah, sí, se había pasado. Sí, ya. Perdón, hijo bello. La teacher ya no mira. Vaya, entonces voy con Jocelyn. Jocelyn, number, no ha pasado, ya pasó. No, vea. Ya. Yeah. Ya pasó. ¿Y quién me falta? ¿Quién me falta? Es que hay alguien. No, no he pasado, dice.
Ay, Jocelyn, ya va. Jocelyn está haciendo jarrón esta niña, mire, qué barbaridad. Yo sabía que yo quién me faltaba buscar iba a mí. Estos alumnos de estos tiempos y la teacher ya no puede. Me vaya muy bien. Number 10, number 8 and number 5. Number 10, number 8 and number 5. You listened to the MP3 in June. You didn't listen to the MP3 in June. I looked at the forum. I didn't look at the forum. I believed her. I didn't believe her. I believed her. Mm-hmm. Excellent. Muy bien. Thank you, Jocelyn. Ay, Jocelyn está haciendo jaranda. Vamos a ver quién más me falta. Lady, ¿verdad que Lady no ha pasado? Lady. Ya pasó, Lady. Sí, ya pasó. Sí, ya pasé. Ay, sí. No, es que yo quiero pasar lo mismo. Como no me, aquí tengo muchos oyentes, quiero pasar lo mismo. Vaya, muy bien. ¿Cómo sintieron este exercise? Acá hemos empleado just the two ways that we already studied. So, affirmative and negative. La interrogative lo vamos a ver on next Monday. ¿Tomamos un examen ahorita? ¿Le parece? ¿Podemos hacer un examen de esto? ¿Evaluado? No voy a ser tan mala, niños. Tengo la oportunidad de evaluarlos, ya me dijeron. Va muy bien, guys. Please focus on that one because it's our books in this one. For example, number one. So, past of be and simple past. Simple past is this one. El pasado del verb to be es was and were, lo que les estaba explicando. Y el simple past es el didn't. Y el did que hemos estado viendo, right? El wasn't cuando es negativo. Where, weren't, ¿verdad? Cuando estamos hablando de eso. Ok, como usted ya tiene acá la tablita. So you're going to tell me which is number one. Which is number one? Usted me va a decir, ah, es así y es así. I. Ajá, dice, ¿a qué lo vamos a pasar? Read instruction. Write the sentence using the negative and simple past. I, ¿qué? What? I was negative. ¿Cómo sería? I wasn't. Ajá. Satisfied. With my laptop. Excellent pronunciation. Jaime. Con esto, Jaime, me equivoco, yo no. Okay, number two. Es que el otro es Jaimito. Dígale Jaimito. Es que lo identifico por uno, Jaime Vladimir. Ya no le voy a poner Jaime, yo al mío. Jaime Enrique. No, como no, así déjelo, porque yo ya me lo memoricé, Jaime Vladimir y Jaime. No. Pero cuando digo Jaime, no saben cuál Jaime estoy diciendo, va, tengo que decir todo el nombre. Ok, Marta. ¿Qué le pasa a Marta? What happened with Marta? Marta. Marta writes a letter. No, ahí no hay ningún verb be, niños. Solo cuando está el verb to be, vamos a decir el paso. Ahí no hay ningún verb be en that sentence. Marta writes. No, ajá. Mike. I didn't. Excellent. Okay, number three. We weren't so happy with the full service. Como que estamos hablando aquí a saber el mercado central, niños. We weren't. Eso me gusta, ese desorden me gusta. No es por el relajo, me gusta porque sé que todos están queriendo saber. Ok, full service. Uy, miren, full
Service. Excellent. Number four. Pedro and me didn't write to the company. Pedro and me didn't write to the company. To the company. The principal sends. The principal didn't send many emails. Many emails. And number six. The program wasn't too slow. The program wasn't. ¿Por qué wasn't? Y no weren't. Porque es it. Excelente. Mire quién los mira. Ve. Uy, qué chivo. No, hombre. Con alumnos así, sí, ve. Excelente. Muy bien. Acá tenemos lo que son. Entonces, ¿entendemos cuál es el past of be y cuál es el simple past? Yo le expliqué el simple past, pero también le expliqué el wasn't, el where weren't, el wasn't, ¿verdad? Y seguimos, where weren't. Pero, ¿en cuál le voy a identificar que es el was? ¿Para cuál le voy a utilizar wasn't? Primera, she. Tercera persona. It. Ajá. I, he, she, it. Okay? And this is all. When I have to use where, you, they, we, see? You, they, we? Sí. Estamos claros en idea. Estamos agarrando la onda. Yes. Eso. Ha, ha. We are going to do this one. Good morning. I'm Vanessa from Telefonica Companies. I'm speaking to Guatemala. Good morning, yes. I'm speaking to ¿verdad? Claro. Good morning, yes. She's speaking. Oh, sorry. ¿Quiere ver? Ah, I'm speaking Ana. A una persona. Good morning, yes, she is speaking. Aquí podemos decir el nombre, si usted quiere, de alguna X company, y luego usted dice, estoy hablando, ¿verdad? Soy Ana, Susana. Okay. The reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last product you buy with us. The product is fine, but it doesn't work. El producto está bueno, pero no funciona. No, ok. Entonces, ahí tenemos como un ejemplo de lo que generalmente podemos hacer. Pero esto es como, have you ever called of someone to you asking for any evaluation about products or evaluation about service? ¿Alguna vez alguien les ha llamado para evaluar algún producto o para hacer una encuesta de satisfacción? Yes. Ajá. Yes. Por algún producto o por algún servicio, ¿verdad? For any products or for any service. And you say, to me it's the product or the service is fine, but, y ¿verdad? Empezamos a decir. Bueno, vamos a practicar esto, pero necesito, acá más que todo vamos a leer. Y necesito voluntarios que me ayuden a leer. Voy a poner, lo primero me va a leer, yo voy a ir designando. Y lo vamos a tratar de leer en una manera así como quickly, ¿verdad? Por el tiempo. Me va a leer Susana. Jocelyn, estoy traumada con Susana. Me va a leer Jocelyn y Lady. Jocelyn, usted es Mr. Mendoza. Jocelyn, usted es Mr. Mendoza. Y Lady, you are Mr. Torres. Lady and Jocelyn. Go ahead. Okay. Empiece, espéreme, que se lo moví, malcriada la teacher. Bye. I had a problem with the parallel system.
but a technician came to help me with it. He solved it, but he didn't say anything. He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand. Besides all the, I forgot to mention that they came very late. Excellent. Lady. I had a problem with the car's engine, so I called for assistance. The machine was really kind. He was there really fast, and he was quite to fix my car problem too. He gave me details about the incident, and he gave me a report of it. Then I started the engine, and everything was perfect. Excellent, awesome, very good. And vamos a ver, me lee a continuación. Me lee Jaime Enrique y Jaime Vladimir. Jaime Enrique, you are Mr. Mendoza, and Jaime Vladimir, you read Mr. Torres. Okay. Siempre pónganse todos sus nombres, Jaime. No me vayan a estar intentando que después solo va a poner uno. No. I am Vladimir. No, pero póngase el nombre completo porque en la reunión. Okay, start you, Jaime Enrique. Okay, I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with. Quíteme la el with curso it. Porfa. Gracias. With it, he solved it, but he didn't say anything. He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. Okay, thank you. Miren, lo muevo no porque sea malcriada o bayunca. Bayunca, se ha dicho. No, lo que pasa es que esta cosita, cuando, si yo lo quiero mover para verles las caritas, se cambia. Ya saben, que le agarra, vea, el trauma. Okay, Jaime Vladimir, please, go ahead, Mr. Torres. I have a problem with the car's engine, so I called for assistance. The machine car was really good. He was there really fast, and he was good to fix my car's problems. He gave me details about the incident, and I gave me a report of it. Then I started the engine, and everything was perfect. Excellent, thank you, Jaime. Vamos a ver, bueno, hemos leído, ¿verdad? Por el tiempo creo que vamos a leer todos, pero necesito que me ayuden en esta parte. Los que no hemos leído me van a ayudar en esta parte. Es decir, me va a ayudar David y me va a ayudar Clara y me va a ayudar Yuri. Ok, did Mr. Mendoza had a problem with the method of payments? ¿Qué dice Yuri? No lo recuerdo, teacher. No lo... A ver, David, ¿qué decía? ¿Mr. Mendoza have a problem with the method of payment? I don't remember. Acabe, dice. He saw, dice. I had a problem. Dios mío, ustedes no estaban leyendo con nosotros. The payroll system. Ajá, the system para technician. Ajá, entonces, ¿sí pasó o no pasó? ¿Did Mr. Mendoza have a problem with the method of payment? Yes, they yes. Yes, he did, ¿verdad? Yes, he did the problem. Porque dice, but a technician came to help me with it. Okay, le ayudó con eso. Okay, vamos a ver. Clara, did Mr. Torres call his best friend for help? Lectura comprensiva estamos empleando.
No me recuerdo, me decía. Clara, 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 Clara. Clara teacher, este, creo que Mr. Mendoza llamó a Mr. Torres. No. Son dos problemas diferentes, pero ¿qué dice de Mr. Torres? Dice, he was... Le llamó a su mejor amigo, dice. Ajá. Entonces, ¿a quién le llamó? ¿A quién le llamó Mr. Torres? A Mr. Mendoza. No. Sí, a Mr. Mendoza. Estamos haciendo una lectura comprensiva. Dice, Mr. Torres, I have a problem with me, with the car's engine. O sea, con el carro de quién? Ingeniero. Ajá, del ingeniero. So, I called for assistance. The mechanic was really kind. He was there really fast. O sea, estuvo ahí rápido, ¿eh? And he was quick to fix my car's problems, okay? Luego dice, he was quick with fix, ajá, my car's, luego sí dice que es con el carro de él, ¿verdad? Problem two. He gave me details about the incident, and he gave me a report of it. Then I start the engine, and everything was perfect. Okay, entonces, ¿era el amigo o no era el amigo? No, era el mecánico, no, era el amigo. No era el amigo, era él. Mecánico. El mecánico, ¿verdad? Estaban diciendo que sí, que había llamado a Mr. Mendoza. ¿A dónde dice eso, niños? ¡Qué barbaridad! Ustedes, ¿cómo le aumentan a la gente? Como una conversación entre los dos, por eso pensé eso. Ah, leamos, no van leyendo la partida, pero ustedes están ahí bien. Imagínense cómo son las cosas. No, niños, ah, mentiras, estoy bromeando. Vaya, entonces, tenemos acá, eso lo que hicimos fue una lectura comprensiva, y luego nos preguntas sobre estas lecturas, son cortas, estas son cortas, hay lecturas comprensivas de 10, 8, 9, 10 páginas, donde usted se duerme, se aburre y pierde el sentido de lo que está leyendo, porque son muy grandes. Entonces empezamos con párrafos pequeños a tener lectura comprensiva in English because this is, for example, this is very important. Okay, vuelvo entonces acá. Good morning, I'm Vanessa from Tigo Company. I'm speaking to Clara. ¿Y Clara me responde? Good morning, Jess. Respóndame, Clara. Good morning, Jess. Good morning. Yes. Speaking. The reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last product that you bought. Okay, the product is fine, but it's fine, but I don't like it. No sé, pero no me gusta. Vamos a ver, Yuri. Voy con usted, Yuri. Good morning. I'm Vanessa from Beauty Company, and speaking to Yuri. Good morning. Yes, Chief speaking. The reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last product that you bought with us. Okay, the product is fine, but... ¿Pero qué? Pero es feo, pero no me gustó, but it doesn't work in my... Le salió de una Yuri. Entonces no le funcionó en el cabello. No sé, me compró algo del cabello y no le funcionó. Okay, but it's fine, but it doesn't work in my hair. I don't know. Ok, vamos a ver. Jocelyn. Good morning. I'm Vanessa from, vamos a ver. No sé, from de qué. Vamos a ver. Ay, no sé sobre qué, niños. Frontigo, le voy a poner aquí también. Frontigo. Frontigo El Salvador. Company. And speaking to Jocelyn. Good morning. Yes, she's speaking. The reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with our service that you have with us. Okay. The product is fine, but I don't like. Mire, Jocelyn no le gusta mi servicio. Mire, ay, no, ni me lo mandó a decir. Vaya, muy bien. Chicos, como ustedes saben, for tomorrow we don't have any class, so you can
And I hope to rest a lot. Espero que usted descanse. Mañana yo sé que usted va a lavar y va a hacer toda la casa, pero es primero ronque y después lo hace. Okay. Muy bien. See you Monday, guys. It was a pleasure to me to stay with you. Or during the all this week, short week. Ay, mire, qué bonita esta semana. Salió corta. Okay. Así que enjoy your day off and see you on Monday. Have a beautiful weekend. Bye-bye. Take care. Monday. Blessing. Blessing. Good morning. Teachers. Good morning. Monday.